120 a 35. Estuvieron muy sucias las elecciones porque yo supe de gente que amenazaron y también de una persona que levantaron. A mí en lo personal, una mujer que andaba ahí con ellos, me gritoneó, me dijo que apuntara las placas de su camioneta, se estacionó afuera del domicilio de mi hermana. ¿Tú conoces a esa persona? La conozco porque aquí es famosa como la Moro. O sea, yo nunca la había conocido personalmente, nada más de pláticas, de malas pláticas acerca de ella. De que esa mujer, la tal Moru, o sea, puras cosas malas en contra de ella. Me amenaza, me empieza a gritar, y al poquito rato que me está gritando y amenazando, se para otra camioneta a un lado, una camioneta blanca con rojo, y como que la estaba cuidando. Y empieza ella a estar picándole el celular al momento que me está gritando, píquele y píquele, como queriéndose comunicar con alguien. Y al poquito ratito llega un agente en una camioneta que andaban acarreando gente del PRI y que esa persona andaba cuidando ahí a las personas del PRI. Para esto pues ya pasan tres amigos de mi hermano en una camioneta y pues me ven que estaba yo alegando con esa mujer y me dicen, ¿sabes qué? Métete porque ellos te quieren provocar. Ya yo agarro la onda y me meto a la casa de mi hermano. Y también los muchachos se meten a la casa de mi hermana, la tipa sigue ahí afuera y la otra tipa de la camioneta, que las dos placas las tengo apuntadas, las de la camioneta que me estaba gritando y las de la camioneta que se estacionó a un lado, la blanca con roja, ahí se quedaron gritando y nosotros nos metimos, los tres muchachitos y yo, y pues ya había salido también mi mamá y mi cuñada, todos nos metimos ya. Y se meten también los muchachos y nos empiezan a decir que no caigamos en su juego, que ellos quieren estar provocando gente. Total de que se salen los muchachos como a los 10 minutos y yo no me enteré ya hasta en la noche. ¿Las camionetas seguían ahí o ya? No, ya se habían ido las camionetas. Nosotros yo vi que ya no estaban, pero no nos quedamos afuera a ver qué era lo que pasaba. Nos metimos los muchachitos y yo y mi mamá y todos y nos encerramos porque no tiene ventanas ahí. Y ya mis amigos salen, los amigos de mi hermano salen como a los 10 minutos y ya yo hasta en la noche me entero que a uno de esos muchachitos lo golpearon, que llegaron tres camionetas y lo golpearon, que pasaron las policías municipales, dos patrullas municipales, y no hicieron nada a pesar de ver que estaban golpeando a ese muchacho. Y solamente llama la atención que lo golpearon de aquí para abajo, o sea, en la cara no le hicieron nada, pero de aquí para abajo sí. Y resulta de que yo también me entero que esa mujer que me había estado gritando, porque yo no sabía quién era la que me estaba gritando, resulta de que ya por ellos me entero que es esa tal Moru, una tal Moru que es conocida aquí por malas referencias que dan de ella. Yo la conocía por malos comentarios, y hasta resulta que es prima de uno de los muchachitos esos que se metió ahí a la casa y que nos dijo que nos aplacáramos, pues, para no estar ahí en controversias. O sea, esa amiga, pues, resultó ser pariente de uno de ellos, no del que golpearon, de otro de esos tres muchachitos. Y yo por eso me entero que ella es la Moru. Yo tengo ya mi denuncia penal en contra de ella y también tengo ya las placas ya bien identificadas de la camioneta que traía ella y de la camioneta roja con blanco que estaba ahí gritando. Igual tengo entendido que esa camioneta no es de ella, porque el mismo primo, el que resulta su pariente, me dijo que no, que esa camioneta no era de ella, que más bien se la prestaron nada más para andar amedrentando gente. Y es todo, pero... ¿Y qué pasó después, al día siguiente o de ese momento a la fecha? Pues de ese momento a la fecha, ya ahorita ya la verdad ya yo tengo miedo, porque ya a veces ya no sabe uno si en realidad lo están siguiendo a uno o si ya nada más es imaginación de uno, porque ya con tanto hostigamiento, ya no sabe uno. La otra vez estaba como a una cuadra de la casa de mi hermano, una tipa asomándose para la casa, eso fue como el martes, se asomaba para allá, para la rumbo a la casa de mi hermano, y marcaba un celular. Esa mujer trabaja en el DIF de Las Pintas, se llama Ovelia, y le picaba y volteaba y veía la casa de mi hermano, y como que ella solita se hacía del delguito o no sé, a lo cual yo me arrimé y le pregunté qué era lo que pasaba, que se le ofrecía algo. Me dijo que no, que únicamente estaba hablando con su hermano,
pero agarró y se fue muy molesta con su esposo. Agarró y se fue muy molesta, colgó el teléfono y se fue caminando muy molesta para abajo. Ya no sabe uno ni qué, porque sí tiene uno miedo al ver que las policías municipales no hacen nada, que pasa una camioneta así grande y de modelo bueno y ya uno ya no sabe ni dónde esconderse, porque no sabe uno si son ellos, porque pues ellos son los únicos que traen ese tipo de vehículos, y como bien lo tienen a uno identificado. De hecho, yo el sábado también me enteré, aquí se pone un tianguis por esta calle los sábados, y un señor que tiene su comercio informal, creo que se tira en el piso o algo así a vender cosas, el señor, el que reparte los lugares, muy priista, le dijo que no, que ya no iba a darle lugar, que porque lo tenían grabado, de que él andaba también en la política echándoles contra, que ya no le iban a dar su lugar. Entonces, pues ya no sabe uno la verdad por qué lado van a proceder. De hecho, yo tengo que hacer un pago ahí en la delegación de un lugar en el panteón, pero pues ya ni quisiera a veces ir, porque yo pienso que a lo mejor una de dos, o le doy yo la idea de que me quiten el lugar, o ya no sé, ya no sabe uno ni cómo proceder en estos casos. Sí. Pues muchas gracias. No, pues a ustedes que están aquí, y sí, ojalá que sí sigan adelante con esto, porque está uno bien amedrentado, a veces hasta le da uno miedo ya dar hasta su nombre, porque desgraciadamente es gente que está muy poderosa y no sabe uno por qué se sientan con tantas influencias. Ya ves, ahorita aquí en El Salto hay mucha delincuencia desde que entraron estas personas, que ya apareció fulanito en el 15 en pedacitos, que ya apareció fulanito en el arroyo, ahí, no sé, encajuelado. O sea, desde que pasó, desde que ellos entraron, mucha delincuencia. Yo no soy de ningún partido, pero yo sí veo eso. A pesar de que nosotros, mucha gente quería que hubiera una gente de acá, de las delegaciones gobernando, porque antes todos los ingresos iban para la cabecera municipal, para El Salto. Y con muchos trabajos se logró poner a Joel, porque mucha gente de las delegaciones, que somos la mayoría, votamos por él. Y ahorita pues ya no se le puede sacar, porque ya es motivo de levantones, de amenazas, de pleitos, de gritos. Y pues es bien injusto pues eso, porque ya van a ser 9 años con este trienio, y la verdad yo pienso que muchos no queremos ya más Joel. Pues muchas gracias por tu comentario, y no sé si hay algo más que decir. No, pues gracias a ustedes, y igual ahorita hasta miedo me da estar diciendo todo esto, porque a uno lo tienen bien identificado. De hecho, su hermano, uno de una tortillería de la Mazorca Feliz, vive bien cerquita, y me tiene bien identificada, y a mí la verdad yo sí me gustaría que nos dieran un tipo, no sé, de protección, no sé, porque tiene uno miedo, la verdad tiene uno miedo. Igual yo pienso que la gente valiente que en verdad quiere cambiar aquí el municipio como está, es la que se atreve a dar la cara. Pero qué más quisiera uno, que hubiera más fomento a la cultura, tanto muchachito que se ve drogándose, y pues uno no quiere eso, porque yo tengo hijos y soy madre de familia y soy madre soltera, y yo quiero que mis hijos sean lo mejor, no que a un lado les ofrezcan cosas para ponerse mal, y pues en dónde está entonces el sacrificio que uno hizo, ¿verdad? No queda en la basura. ¿Por qué? Pues porque no hay quien se oponga, ni el gobierno ni nadie, a ese tipo de comercio. Y es todo, nada más sí que me gustaría que hubiera un tipo de protección, porque sí es bien difícil salir y dar la cara ahorita, porque ahorita está así como el agua bien revuelta aquí. Pero creo que las cosas hay que decirlas, ¿no? Porque si uno se queda callado, las cosas siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, es importante hacerse sentir, expresar lo que está sucediendo, y dar a conocer lo que está viviendo la comunidad de aquí, del Salto. Tan nos hemos quedado callados que ya van a ser 9 años de lo mismo, y es lo que no queremos. Es lo que tratamos de que no sea así, pues. Pero sí sería muy bueno alguna
alguna protección, porque sí es gente de temer, ¿eh? Porque no cualquiera golpea, no cualquiera levanta, no cualquiera dispone así tan violentamente de la vida de otra gente, o sea, no cualquiera. Yo pienso que necesita ser una gente muy mala para atreverse a levantar a una persona, a amenazar a un niñito, o sea, no es gente, yo creo que ni que esté razonando bien, porque ya es hasta en contra de todo, ya es en contra de eso. Y si eso ahorita está pasando, imagínense si nos esperamos a que terminen los 3 años estos siguientes. A mí me da miedo que el día de mañana lleguen y le cobren a uno en su propio negocio plaza, como ha pasado en muchos lugares de Guadalajara, que ya llegan a los negocios y cobran plaza. A mí me da miedo que un día aquí pase, porque así vamos para ese mismo fin.